Estamos conectados con Sofía de Aquino, una amiga de la casa, que es directora de Ataquión, que nos va a hablar un poco del impacto del debate presidencial. Sofía, ¿cómo te va? Raúl Vázquez y Matías de este lado, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vos sabés que el debate, bueno, lo hemos analizado ya ayer, hoy seguramente seguiremos analizando estas cuestiones que tienen que ver con lo político, pero nos pareció muy interesante la mirada que le han dado desde Taquión, ¿no? La idea también de, hemos sido atrapados por el debate y hemos sido también atrapados por el humor, por un consumo icónico, por el consumo en las redes, por los memes y demás. Contanos algo de este estudio que es muy, muy interesante y desarrollamos una charla. Bueno, definitivamente es como vos decís, el debate llegó a un punto de rating de 42 puntos, eso es algo creo que a cualquier persona que trabaja en la tele se le hace agua en la boca. No, sin duda, hoy 15 puntos es una cosa que sí. No lo podés creer y tenés que agradecer a todos los santos, imagínate 42, ¿no? Nos habla de una sociedad argentina también a la expectativa, uh-huh. Muy politizada y obviamente con ganas de entender qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las propuestas. De hecho, nosotros corrimos una investigación previa a lo que era el debate para entender un poco qué estaban esperando los argentinos, escuchar uh-huh. Cuáles eran las expectativas y demás. Y el principal punto era, yo quiero ver el debate para escuchar propuestas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de ese elemento comunicacional de lo que se vio y lo que uh-huh. no se vio en el debate respecto de estas expectativas. Pero así como algunas cifras como impactantes es 42 puntos de rating en la tele, más de 2 millones de visualizaciones en los diferentes canales de uh-huh. Donde se transmitía en YouTube. Es un en vivo, esto es en el momento, esto claro, es un número altísimo. De hecho, lo anunciaban, ¿viste? Lo anunciaron en el debate para que vayan al código QR y puedan ir a la transmisión de YouTube, que creo que tenía el lenguaje de señas. Sí, y el hecho de también poder captar a otras generaciones, claro. En donde las pueden seducir también mediante otro tipo de transmisión. Y después, por último, un dato súper interesante, pues el debate y la conversación digital que se fue generando a partir de eso, o sea, con uh-huh. memes, digo, no importa, la conversación que giró en torno a eso, fue de 39 millones de usuarios. Es un número altísimo. Es tremendo eso, ¿eh? 39 millones de usuarios. La conversación se compara a lo que se generó a cuando Argentina ganó el Mundial. Mirá vos. O sea, está realmente un poco por debajo, pero hay esos niveles de comparación. Realmente impresionante. Y de alguna manera también muestra no solo lo que, bueno, los que tenemos más de 50, como es mi caso, nos sentamos en el living y utilizamos, obviamente, básicamente la televisión, ¿no? Más allá de que uno tenía el teléfono a mano, la verdad que lo que uno consumió del debate lo hizo de manera televisiva. Pero esto, el impacto digital, en el entorno digital, habla, como vos bien decís, de un público que seguramente está cada día más alejado de la tele y que, sin embargo, consumió el debate por ahí también, ¿no? Consumió el debate y mejor aún, porque el hecho también lo que fuimos a investigar en términos comunicacionales, cómo permearon las estrategias de comunicación de cada candidato, hay algo como súper interesante que es que de la gente, además, que no vio el debate activamente, se enteró de cosas que ocurrieron en el debate a través del humor político y los memes. Claro. Entonces, eso también obviamente nos habla de esta doble lectura que tenemos que tener cuidado, porque hoy justamente para comunicarle hacia la sociedad, y es parte de lo que se gestó en redes sociales, que hay que tomarlo con pinzas, uh-huh. hay mucho grupo activo desde la militancia o incluso por fuera de la militancia, que a partir de los memes, del humor político y de la ironía, buscan comunicar a favor o en contra de un candidato, las llamadas comunidades digitales. Uh-huh. Estas comunidades hoy son el punto de partida de toda estrategia de comunicación política, sobre toda campaña debe considerar y debe tener. Hoy se consume más el contenido que esas comunidades realizan, esto en términos de un meme, una foto, una frase. Sí, y es increíble, como vos decís, es increíble. Exactamente, a mí me sorprende mucho, como vos decís, esta cuestión de que desde lo digital, desde los memes y desde alguna cuestión que tenga que ver con algo que capaz que no viste, hasta inclusive te puede generar una idea de lo que ha ocurrido, ¿no? Y hasta formar una opinión, que puede ser peligrosa, pero no deja de ser algo que también sucede, ¿no? Eso también es para tener en cuenta. Vos tal vez ves un meme y generas una opinión de lo que pudo haber pasado y que tal vez no viste, ¿no? Te hago una comparación como muy, muy clara. Uh-huh. Fuimos a medir, por ejemplo, de los diferentes candidatos,
quiénes están generando la conversación sobre ellos. Por ejemplo, sobre Javier Milei, los principales usuarios que generaban conversación sobre él eran usuarios propios a temas vinculados a la libertad, a valores compartidos, claro. A lo que hace una comunidad. Entonces, está, por ejemplo, la libertad de Milei, Milenation, como que son sí. conectando de otro lugar, y esos fueron los principales impulsores de su conversación. Ahora, cuando vas a ver, si te habla de la diferencia de cómo encarar, obviamente, ese proceso de campaña, pero vas a ver a Patricia o a Sergio Massa, los principales impulsores de su conversación no fueron tanto estas comunidades digitales, sino que fueron más los políticos de los medios. Ah, claro, te entiendo. Es como que entonces eso yo he ya visto te cosas habla de Guado de de cómo Pedro, por ejemplo, hablando de Massa en el medio del debate, exacto, ¿no? O por también he ejemplo leído de a Petri, también obviamente que tiene que ver con Patricia, es verdad, yo así te los que entiendo. tuvieron mayor alcance en términos de lo que relevaron, sí, tenemos a Petri, tenemos a, bueno, obviamente tenemos a Laura Alonso, Claro. a Alejandro Ah, Fagosti, mira. tenemos a Blanca Kelly, a Gabriela Cerruti, a Juan Grabois, esos son los que fueron generando como una conversación activa frente al debate, hablando obviamente sobre los temas más vinculados a la propuesta o al eje de comunicación de Massa y de Bullrich. Pero es súper interesante porque lo que nos marca este dato es que, ojo, que la campaña de Milei fue 100% digital, su Sí, posicionamiento sí. fue digital. Entonces, ya estamos hablando de comunidades organizadas, y organizadas incluso espontáneamente, que están publicando contenido y están llegando a muchos millones de personas. Sí, yo estoy. A mí me ha llegado mucho lo de Milenation, ¿no? Y también Milenation, Liberal de Milei también. Liberal de Milei, hay varios activos más, pusimos solamente un par. Llegan más que nada por una presencia en TikTok, ¿no? Sí. Que es muy loco y a mí me resulta también algo para analizar, y esta es parte de la pregunta. Si hay una diferencia, pregunto yo, respecto de justamente los influencers, ¿no? Así entre comillas. Vos nombrabas a Laura Alonso o Alejandro Fargosi por el lado de Patricia Bullrich. Yo te comentaba que había leído a Luis Petri. Vos me comentabas también lo que pasa con aquellos que plantean la candidatura de Massa, ¿no? Que los dirigentes eran los que hacían más conversación, digamos, ¿no? Guado de Pedro, Branca Sí. Tell y Gaby Cerruto. Mientras tanto, a Milei no, lo de Milei no sé si era tanto gente, sino como vos decís, comunidades digitales. ¿Eso representa algo en sí o es básicamente una distinción y nada más? Eso es algo importantísimo lo que marcás, porque es entender también qué quiere consumir la sociedad y por qué. Hoy la sociedad, de hecho, lo que se hablaba mucho fue, por ejemplo, fue muy claro lo que fue post-debate el apoyo hacia Patricia Bullrich. Salieron todos los dirigentes del espacio casi con un mensaje, no te digo similar, no te Sí. digo igual, pero similar. Yo tenía la Entonces era, sensación de que ese yo lo mensaje se lo pongo, dieron y ellos lo cambiaron dos o tres palabras y lo lanzaron, ¿no? habla un poco de la confianza que la sociedad tiene de la dirigencia, de los medios, y en definitiva hoy, por eso, porque es tan importante, el influencer entendido como hasta puede ser una persona que es el representante de tu barrio, Sí, una claro. persona influyente, digo, influencer no significa que tenga un millón de seguidores, pero sí alguien que influye en alguna decisión. Exacto. Y la realidad de eso es que pareciera que hoy la manera de hacer política a nivel comunicación digital de los espacios del peronismo y de los espacios de Juntos por el Cambio quedó más en la campaña de 2015, 2019, en donde es una manera de llegar a la gente de forma distinta. Es una comunicación unidireccional. Es la gente, los mismos políticos, diciendo qué bueno el debate, qué bien que le fue, qué buenas las propuestas de Patricia, de Sergio y demás, cuando en realidad lo que está generando Milei es que la misma gente a veces se conecte con los valores Claro, y que no sean los políticos hablando. Es una entiendo. manera distinta Es de distinto, llegar con la comunicación. sí, Y parece más. definitivamente le está haciendo mucho más efectiva y más viralizable. Tal cual, parece como más legítima, ¿no? Porque uno escucha algo por parte de los seguidores, el caso más concreto es, si vos escuchás a Gabriela Cerruti o lees a Branca Tell y demás, está claro por dónde viene y podés seguirlo o no. Lo otro parece como más legítimo, ¿no? Bueno, y hay algo, de hecho, toda la conversación digital, como decimos, hay que tomarlo con pinzas porque también está muy organizada No, y claro. está muy dirigida, pero hay algo súper interesante de las búsquedas de Google, por ejemplo, porque estos sí son los usuarios, la gente real entrando a Mira. identificar y entrando a buscar qué está pasando.
Bueno, Sí. el debate electoral fue tendencia a la búsqueda de Google Argentina, como decíamos, casi comparable con lo que fue casi como Argentina ganando el Mundial. Y Tremendo. tenemos un dato importantísimo. Una de las principales búsquedas fue Juan Schiaretti. Ah, ¿Qué se mira. buscaba sobre Juan Schiaretti? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es la edad de Juan Schiaretti? ¿Cuáles son sus propuestas? Y todo vinculado también a qué hizo Juan Schiaretti en Córdoba. Las Claro, preguntas directas claro. que se hacían sobre las búsquedas. El Córdoba según Schiaretti, como surgieron en muchos memes. Bueno, uno de los principales memes fueron el Sí, Córdoba ayer según Schiaretti. decíamos que, en tono de broma, que Schiaretti durante el debate estuvo a dos derechos a réplica de proclamar la independencia de la República de Córdoba, ¿no? Bueno, ahí, a ver, en términos de estrategia, lo escuchaba de hecho ayer a Florencio Randazzo, que contaba un poco la estrategia que se había llevado adelante para el debate, y fue un poco el concepto de polarizar. Mientras los otros buscaban el pelear, el enfrentar Sí. y un poco la chicana del individualismo, la estrategia que llevó adelante Schiaretti fue mostrar gestión. Claro. Sí. Por eso se repetía tanto como una estrategia de comunicación Córdoba, Córdoba, Córdoba. Sí, Era sí, sí. bueno, mientras los otros se meten en lo que es la pelea y la chicana, nosotros vamos por la gestión, gestión, gestión. Sí, trasladar un modelo de gestión provincial exitoso al país, básicamente. Y eso creo que logró, y me parece que en términos de comunicación, en algún punto pudo ser uno de los más efectivos, ¿no? Más allá de que tal vez repitió demasiado la palabra Córdoba, coincido en eso, pero creo que tal vez Sí, ha ¿quieren sido uno más que les efectivos. diga la perlita de la búsqueda de Sergio Massa? A ver, A me ver. encantaría. La perlita de la búsqueda de Sergio Massa es: ¿cuál es su signo? ¿Cuál es su signo? ¿Cuál es su signo? Qué raro. Impresionante. Qué increíble. Impresionante. Impresionante. Fue una de las búsquedas más hechas para Sergio Massa, pero obviamente no solo un poco de esta lectura de los memes, de lo que está de moda, de boda, intentar conectar con el candidato desde otro lugar. Pero Claro. fíjense que mientras en Schiaretti se preguntaba qué hizo, cuáles son sus propuestas y demás, con él el interés no está puesto en qué propone, sino, bueno, ¿cuál es el signo de Sergio Massa? ¿Qué le dijo Massa a Milei? ¿Qué estudió Claro, Massa? cuando se quedó el micrófono, ¿Cuál es su bueno, profesión? qué bárbaro. ¿Qué estudió Massa? ¿Qué estudió Massa? ¿Qué estudió Massa? Es una de las preguntas. Me imagino que por el lado de Milei, haciendo este mismo análisis, habrá sido lo de, ¿cómo era? Gatito Mimoso, ¿no? Sí, bueno. Ese es el top. La Claro. búsqueda más realizada sobre Javier Milei fue Gatito Mimoso. ¿Quién es Luis Barrio Nuevo? Una de las Mira, búsquedas relacionadas a mira. Milei. Una pregunta sub Desaparición 35 sería, ¿no? forzada. Sí. Exacto, Y bueno, exacto. tiene que ver Desaparición forzada. exactamente con eso, claro. Y lo último, ¿qué dijo Milei del Papa Francisco? Mira, es muy interesante cómo las redes reflejan también, sin duda, y está clarísimo, la edad y el nivel de conocimiento de quien busca, ¿no? Justamente los sub-35 que tal vez están un poco más enojados o alejados, cuando llega el momento que les interesa, terminan buscando cosas que, para nosotros, la verdad, ya tienen respuesta, ¿no? Más allá de eso, me sorprende mucho que que el top de búsqueda sobre Sergio Massa sea el signo zodiacal, ¿no? Es extraordinario. Extraordinario. ¿Estás ahí? No sé, parece que se cortó. ¿Sofía? No, La se cortó. perdimos, la perdimos. Bueno, qué Ahora, interesante ahora. esto último, ¿no? Sobre las búsquedas en La Google. verdad que sí, a mí me sorprende mucho, bueno, me Gatito sorprende desde ya lo Mimoso. de Gatito Mimoso, es Gatito maravilloso. Mimoso es una de las búsquedas que no solamente se hace en relación a Javier Milei, sino también se hizo en relación a Miriam Breckman Claro, por también, ¿no? supuesto. Porque el monitor, este informe da resultados respecto de las búsquedas de todos los candidatos. Recién nos contaba Sofía. Primero Schiaretti, ¿no? Después hablamos de Sergio Massa, de Javier Milei, que el top fue Gatito Mimoso. ¿Quién es Luis Barrio Nuevo? Lo que estábamos analizando recién, Sí, por que el lado. refleja el rango etario, digamos, de los Exacto, que buscan. exacto. Lo mismo sucede acá con el caso de Patricia, ¿no? Donde el top de las búsquedas fue caso Santiago Maldonado, Luro Porredón, como, bueno, tratando de confirmar realmente de dónde viene Patricia. Patricia Bullrich, Luro Porredón, es el nombre de ella real y tiene que ver con unas familias que muy lejos están de aquel Sí. viejo peronismo que ella defendía, ¿no? Barrio Barrio Nuevo Nuevo, también, ¿qué otra de las profesión tiene búsquedas. Patricia? También han preguntado. Bueno, ¿qué profesión tiene Patricia y qué estudió Massa? Es más o menos la Es misma lo mismo. pregunta, ¿Quién ¿no? es Miriam Breckman? También preguntaron, Sí. Claro. nada.
realmente. Bueno, mucha gente que quizás vio el debate, que no está muy interiorizada en la política y que en base a lo que vio y escuchó, interrogó. Exactamente. En internet. Exactamente. ¿No? Y ya está de vuelta conectada. Está de vuelta conectada, Sofía. Se nos cortó, las comunicaciones están complejas en este país, así que gracias por estar ahí nuevamente, Patricia. Sofía. Temo dar un paso y que se corte de nuevo, así que. Sí, por las dudas. Ahora no, nos quedamos todos quietitos por acá. Vos sabés que estábamos hablando cuando se cortó lo loco de las preguntas. Yo sigo sorprendidísimo, te digo la verdad, con Sergio Massa del Signo. Pero también tiene que ver con el hecho de preguntar sobre Luro Pueyrredón, justamente, que habla un poco de quién es Patricia Bullrich, ¿no? Que sabemos que se llama Bullrich Luro Pueyrredón. ¿Qué profesión tiene Patricia? Como vos decías, ¿qué le dijo Milei al Papa Francisco? Y terminé preguntando también quién es Miriam Breckman, ¿no? Habla un poco de esta pregunta etaria, ¿no? Claro, exactamente. Es muy, sí, muy interesante de comprender esto. Sabés que hay algo también muy interesante que acá analizábamos con el equipo de Taquión. El hecho de este cambio generacional, que ya, en la última elección ya era, bueno, la generación joven podría llegar a balancear la elección para un lado o para otro. Esto, en definitiva, ya estábamos hablando de gente que, si pensamos en términos del 2001, por ejemplo, y demás, que hasta lo que estudiaron, lo que vieron en algún colegio o algo, claro. no lo vivieron, exacto. No lo recuerdan, no lo tienen presente. Bueno, la edad de mis hijas, mi hija mayor tiene 21 años, y bueno, no vivió el 2001, no lo vivió, y la vez pasada le tuve que contar más o menos qué había ocurrido, más allá de lo que ella estaba interesada, ¿no? Mi hija menor de 17, menos. Me dijo, ¿qué es 2001? Y es muy distinto el hecho, obviamente, de vivirlo que del contarlo. Y además, claro, hay algo súper interesante ahí de cómo una nación cuenta las cosas y de qué manera las cuenta. Cómo las revive, cómo las manifiesta, cómo las... o las celebra o las repiensa. Uh-huh. Esas son cosas súper importantes que hasta en términos educativos es para plantear, es para poner arriba de la mesa. Claro, absolutamente. Porque si no también queda muy a discreción de cómo cada uno lo puede contar desde la experiencia y la vivencia que cada uno tuvo. Pero esto lo que nos muestra estas búsquedas, a mí de hecho no me sorprende para nada lo que se dio de vuelta, porque nos habla de por lo menos una generación, digo, si tanta gente se conectó en YouTube y demás, no solo una generación que quiere aprender. Uh-huh. Ese es el principal punto. No solo una generación que tal vez conecta con otras cosas, que conecta con otro lado, que conecta con un lado más humano del político, que conecta con un lado mucho más desde el sentimiento, desde otro lugar. Fíjate que ya de hecho el tema de qué propuestas tiene, y sí, hay una demanda de propuestas, claro, pero no la manera de decir las propuestas como se hacía antes. Exacto. Y en definitiva, hoy, con toda la dinámica de las redes sociales, el tema del ya, el ahora constante, y esa sociedad en la que vivimos, en donde todo, la inteligencia artificial, todo lo que nos brinda es para la mejora del día a día. Uh-huh. Y para que tener resultados rápidos. El cisne negro hoy, lo que tenemos que pensar, ¿qué es un cisne negro? Hoy un cisne negro es que un gobierno reelija. Claro. Periodos de 4 años, de 6 años o de 8 años, en pleno momento de redes sociales, en generaciones que no tienen tolerancia al fracaso y generaciones que no tienen la paciencia desarrollada por el tema de las redes sociales, es muy difícil que te vuelvan a elegir. Claro que sí, es muy interesante lo que decís, es muy cierto. Son generaciones que quieren todo ya y que tienen una tolerancia al fracaso cada vez más chica, y de alguna manera eso los nada, no los mueve a reelegir, eso está claro, está muy bien. Está muy bien, muy interesante. Sofía, te hago la última, te libero y te agradezco muchísimo. Que a mí me resultó gracioso. Ha terminado por obtener un gran protagonismo El Rincón del Vago, ¿no? Que tuvo un montón de menciones, merced a lo que dijo Miriam Breckman respecto de si esto se lo había dictado El Rincón del Vago. Causó mucha gracia. Esto también hace también a lo que sucede con las redes, ¿no? Sí, claramente, más allá de la naturalidad y obviamente el ejercicio del debate que tiene Miriam, que se le nota, le sale muy natural el poder ejercerlo de esa manera, obviamente todo esto fue buscado e ideado y pensado, se dice una palabra que no esté pensada para sofocados en medio de un debate, y se buscan estos hechos viralizables.
se buscó el hecho de hablar del gatito mimoso, del rincón del vago, y de hecho Miriam fue de las personas del debate la candidata que más hechos viralizables tuvo. Mira. Por sus dichos. Entonces, claro, era toda la sociedad estaba pensando, bueno, ¿qué van a decir los tres principales candidatos que se habla de la elección de tercios y demás? Pero Miriam, en términos de lo que fue la gestión del de cómo respondió, cómo preguntó y, uh-huh, y cómo puso los temas en agenda, fue una de las principales ganadoras. Sí, 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 sí. En términos de comunicación, sin duda creo que fue tal vez la que... Sin duda creo que fue la que mejor anduvo. Ahora, de los tres que bueno, todos sabemos, y vengo diciendo esto con cada entrevistado, ¿no? Con todo respeto, uno plantea y deduce que tanto Miriam Breckman como Schiaretti no van a llegar al balotaje. Me parece a mí que eso está más que claro. De los tres que quedan, ¿es posible, vos me dirás, tampoco quiero ponerte en un brete con esto, pero de alguna manera está más o menos claro que quien mejor se maneja en la cuestión digital, sin dudas, es Javier Milei, y no queda bastante atrás Patricia y Sergio, ¿no? Y es que ya no es una cuestión electoral, es entender el recorrido, claro, cómo llegó Javier Milei hasta acá, es entender la sociedad, lo que le está pasando. Uh-huh. La sociedad viene dando signos ya hace un tiempo. Digo, sí, sí. Ya es también una cuestión en donde todos tenemos que mirar para el costado, mirarnos también hacia adentro y decir, che, que ¿cómo es mi relación con la política? ¿Cómo es mi relación con los políticos? ¿Qué espero de hacia el día de mañana? Y la realidad es que sí, Javier Milei, más allá del aparato obviamente que tiene detrás, que también ayuda a posicionarlo digitalmente, uh-huh, pudo capitalizar una demanda que el resto de los partidos estaban más mirándose hacia adentro que hacia afuera y hacia la sociedad. Tal cual. Y en definitiva fue lo que pasó, como pasó en su momento con Trump en Estados Unidos, uh-huh, y como pasó en su momento con Bolsonaro también. Es encontrar la posibilidad. Y fíjate qué loco que en el debate recién la palabra grieta apareció al final y la trajo Schiaretti. Es verdad. Fíjate qué loco esto. Y en el 2019 era el principal foco de la conversación. Sí. Era la palabra de la conversación. Entonces ya estamos hablando de la sociedad ya pasó la hoja. Ya no se está hablando de grieta. Es ustedes ya son algo que ya no nos representa. Bueno, y del otro lado, ¿quién está? No tengo ni idea quién está, pero, uh-huh, es algo distinto y es algo nuevo. Así es. Sofía, muy, muy, pero muy interesante, sinceramente. Te agradecemos por este rato. Seguramente, como siempre, Taquión ahí estará en nuestra agenda para cuando tengamos que informarnos y tratar de entender un poco esta Argentina. Así que mil gracias, como siempre, Sofía. Gracias a ustedes por el espacio. A vos, un beso enorme. Era Sofía D'Aquino, directora de Taquión. Y nos hablaba de esto, Matute, que tanto entretiene, pero que tanta información deja. Recordemos, y lo que dijo al final de la nota Sofía es muy cierto. Ahí lo tenés a Trump, presidente de los Estados Unidos, y ahí lo tenés a Bolsonaro, presidente de la República Federativa de Brasil, que han llegado a la presidencia con una enorme, enorme presencia en las cuestiones digitales.